vamos a estar derrotando a todos los jefes del primer océano de Bloxfield, pero lo vamos a estar haciendo de una forma súper, súper especial. Y es que Cinco se va a comer la fruta de trueno y yo me voy a comer la fruta de Kitsune. Así que Cinco, saca tu fruta, nos la equipamos. Vamos para allá. Frutita, a comer. Ñam, 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 ñam. Y ahora sí que sí, estamos listos para reventar a todos nuestros enemigos. ¿Estás listo, Cinco, para derrotar a todos los jefes del primer océano? Estoy listo, vamos a por ellos. Pues venga, empezamos en 3, 2, 1. ¡Alejo! Ok, lo primero de todo, 5, es que pillemos un barquito, ¿vale? El otro día elegiste tú el barco, así que hoy me toca a mí, ¿vale? Adelante. ¿Qué tipo de barco te gusta? ¿Cómo lo quieres? ¿Lo quieres grande, pequeño? Que sea grande, que sea llamativo y veloz. Ah, perfecto, pues vamos a pillar mi barco más grande. Ven para acá. Este es el bueno. Nos montamos en el barco y ahora vamos a tomar rumbo a derrotar al primero de los jefes, que yo no sé tú, pero para mí es un archienemigo. Un enemigo que me mató muchísimas veces, la verdad. ¿Adivinas quién es? Play Mono. ¡Vamos! ¡A por el Rey Mono! ¡Buenísima! Me pasó exactamente lo mismo. La tengo jurada con este. Ok, llegamos a la isla de los monos y ahora vamos a derrotar al primer enemigo del día de hoy. Listo, vamos para acá. Una cosa importante, chicos, es que 5 es nivel 1100, ¿vale? Entonces, no voy a ir a saco porque tampoco quiero reventar a los jefes súper rápido. Pero bueno, 5, tienes que lucirte, ¿eh? Hoy es tu día para reventar a todos los enemigos, ¿eh? Pero vamos, de un golpe. Venga, anda, dale con todo, te envío a Ali. Ah, vale, ya estamos en Ali. Y dale al Rey Mono, que te reventamos, Rey Mono. Bueno. Has visto lo mamadísimo que estoy, ¿no? Qué poder, ¿no? Para que veas, la fruta del trueno, lo que hace. Soy Sasuke. Tremendos poderes, chaval. Vale, ahora vamos a ir a por el siguiente jefe. Este está más fuerte, ¿vale? Que no es ni más ni menos que Shanks, el pelirrojo. Y que se encuentra escondido aquí dentro, ¿vale? ¿A este le has matado alguna vez o no? Este sí. Ah, vale, pues venga, dale con todo, le doy, ¿eh? Le damos a Shanks. Dale, Cinco, dale con todo. Y nos lo cargamos, vamos. A este no le has dado mucho, ¿eh? No, no le he dado nada. Ok, Cinco, ahora que hemos derrotado a Shanks, ¿qué te parece si nos vamos a la isla del medio y derrotamos a la sierra? Que por cierto, no sé si la habrás derrotado, pero tiene una espada mamadísima. ¿Tienes la espada? Tengo la espada, pero vamos a por él. Venga, va, vente conmigo. Y tomamos rumbo a la isla del medio. Y así Love, acompañado de Cinco, tomaron rumbo a la isla del medio para derrotar al jefe de la sierra y demostrarle así todo su poder, chaval. Porque tú, ¿qué te crees, Cinco? ¿Te crees que ese jefe va a poder con Loruto? No va a poder con Loruto. ni de coña puede con Loruto. Venga. Eres pro. Y con Shinsuke tampoco, ¿no? Shinsuke, ¿no? ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te llamas tú? Shinsuke, está bien. Shinsuke. Venga, vale. Venga, va. Le damos al jefe de la sierra. ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Cinco! ¡Dale con tus poderes eléctricos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué ha hecho? ¡Cinco, que te mata! ¡Corre! ¡Ah! ¿Qué te revienta? Este no me gana a mí. ¡Vamos! Y nos lo cargamos, chaval. Oye, te voy a enseñar una cosa. Ven conmigo, ven. Cuéntame, ¿tú sabías que en esta isla hay un secreto? ¿Qué secreto hay aquí? Mira. ¡Ah! No, eso no lo sabía. ¿Lo has visto? Súper secreto, chaval. Tremendo secreto. Te enseño a lo que has visto. Espectacular. Toma ya, chaval. Ok, acabamos de derrotar al siguiente jefe, que es la sierra. Y ahora vamos a tomar rumbo a derrotar a uno de los jefes más fuertes del primer océano. Pero lo vamos a hacer de una forma especial, Cinco. No lo vamos a hacer como lo estamos haciendo hasta ahora. Lo vamos a estar haciendo a lo grande. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Cómo lo hacemos a lo grande? Pues venga, súbete en 3, 2, 1. ¡Oh, chaval! ¡Súbete! ¡Que te llevo! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Ves esto o solo lo veo yo? ¿Qué? Hay un punto rojo aquí, ¿no? ¿No lo ves? Yo no lo veo. ¿No? Pues hay una cosa roja aquí en el océano, tú. Te habrá bugueado, 5. El hacker de Bloxfield. Ok, ya estamos en la siguiente isla donde vamos a derrotar al siguiente boss. Y a ver si adivinas qué enemigo es, 5. El Yeti. Venga, capo. Le vamos a dar al Yeti en 3, 2, 1. ¡Dale con todo, 5! ¡Vamos, tú puedes! ¡Qué meto, Yeti! ¡Que no le doy! ¡Que me esquiva! ¡Buenísima, chaval! ¿Le has matado? Facilito, facilito. Me ha contado, facilito. Venga, perfecto. Ok, pues me transformo en Kitsune y tomamos rumbo a la siguiente isla. ¡Ale, hop! Vale, 5, ya estamos en la siguiente isla y esta vez te he traído a la cárcel porque me han dicho que te has comportado mal, 5. Me han dicho que no estás suscrito a mi canal. ¿Es verdad? Es verdad. Ahora me suscribo para que no me metas a la cárcel. Vale, pues hasta que no te suscribas, capo. Llegó el momento de que te meta a prisión. Ok, ya que estamos aquí, vamos a estar derrotando a estos tres jefes, ¿vale? Aquí hay tres bosses. El primero sería este, que es como el más débil, ¿vale? Que le voy dando yo algún golpe y pues ahora tú vas y lo rematas con tu poder eléctrico, chaval. Buenísimo. Ok, dale, dale, dale. Y ahora vamos a derrotar a este de aquí. Al de la espadita. Vamos, 5, le doy. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que le pegue? Pégale ahí con la espada también. ¿Con la espada? No, yo no tengo espada. Yo le puedo pegar con los puños, chaval. Ok, vale. Vamos a darle a este tío. Este tienes que tener cuidado porque este está muy fuerte, ¿eh? Así que hay que darle con mucho cuidado. ¿Quieres que le lance mi poder o no? Lánzale tu poder. De una hostia, a ver. ¿Se lo lanzamos? ¡Oh, chaval! Uy, casi. ¿Has visto?
Espectacular. Venga, corre, dale. Vamos, lo matamos. ¡Me ha enganchado! Lo matamos y lo reventamos. Perfecto, ok. Hemos derrotado a 3 jefes mamadísimos. Ahora te voy a llevar a un sitio que no te esperas, la verdad. Porque no está en el mundo normal. Está en un nuevo mundo desconocido. Pobre esponja. Listo, capo. Ya estamos en la siguiente isla y ahora ahora vamos a derrotar al enemigo submarino, ¿vale? Este es como el tiburón, ¿sabes? Este está mamadísimo. Me gustan los tiburones. Así. Vamos a ver qué mamadísimo está. ¿Sabes qué pasa? A este le vas a dar tú. Porque yo es que como estoy muy fuerte, igual lo mato con un golpe. A ver qué tal, te va con él. ¿Vamos? 5. ¡Que te mata! ¡Corre! ¡Ah! Mira, que te ayude un poco, va. Ayúdame, porque si no, no terminamos nunca, ¿eh? Vale, le damos. Y lo vamos a reventar. Chaval, te enganchamos con todo. Se va a enterar este tiburón de quien manda aquí. Vamos, remátalo. Y se lo carga, buenísima, ¿eh? Oye, qué fuerte estás, ¿no? Estoy mamadísimo, estoy fuerte. Estoy más fuerte que vinagre. Venga, buenísima. Va, pasamos al siguiente jefe. ¿Estás listo para ir a por uno de los jefes más altos de Block Street? Vamos a por él. Pues venga, vamos en 3, 2, 1. Alejo. Vamos, 5. Tú puedes. Vamos, rápido. Buenísima. Ok, ahora vamos a derrotar a 2 jefes súper mamadísimos que están aquí en la parte del cielo, ¿vale? El primero sería este, que es el boss del bazooka. ¿Lo has derrotado alguna vez? A este sí. Vale, pues este tío, si lo matas, te puede tirar un arma que está bastante mamadísima, que si no me equivoco, es esta de aquí, mira, te enseño. A ver. Mira. ¡No, chaval! Esa no la tengo. A ver si me la tira. A ver si suerte. Dale con todo y a ver si tenemos suerte y te la da. Bueno, ¿eh? ¿Damos? Chaval, tremendos puños. Puños de fuego. Bueno, buenísima. ¿Le damos? Y lo revienta, vamos, remátalo. Ahí vamos. Está. ¿Te ha tirado algo o no? No me lo ha tirado, macho, no me lo ha tirado. Bueno, pues la próxima vez será. Estoy gafado. ¡Ah! No, me mataste. Te gané, Naruto. Vale, ahora ha llegado el momento de que vayamos a derrotar al jefe más fuerte de esta zona, ¿vale? ¿Tú sabes dónde está? ¿Lo has derrotado alguna vez o no? Un par de ellas. Pues venga, te sigo. Vamos a por él. Donde tú me digas, yo voy. Vamos para allá. Sigue mi paso eléctrico. Ojo. Ahí está, señor del trueno. ¿Cómo te ves? ¿Te ves capaz de derrotarlo o no? Claro que sí. Pues no sé yo si le vas a hacer daño, ¿eh? Porque vais con la misma fruta. ¿Le haces daño? Ah, pues sí, buenísima. Bueno, te lo bajo un poco y lo revientas. Le damos. Perfecto. Que me destroza. Vamos, remátalo. A ver quién tiene el trueno más fuerte, tú o él. Bueno, pues se le has pegado con los puños. Bueno, no lo sirve también. También sirve. Pero el trueno lo tengo yo más fuerte, no te preocupes. Ah, te bueno, lo digo yo. Vale, ahora nos quedarían creo que 2 o 3 jefes. Y uno de ellos está como muy fuerte. Así que vamos a tomar rumbo a por uno que me cae fatal. El jefe que peor me cae del primer océano. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Pues ahora lo vas a ver. Dale, hop. Ok, tienes que tener cuidado en esta zona porque la lava esta como que te mata, ¿sabes? Entonces, como la pisas, te mueres. ¿Dónde estás? ¿Estás muerto? No, estoy aquí. Estoy esperando aquí, lo ve. Ah, ¿ya estás en el volcán? Estoy aquí. Qué rápido eres, ¿no? Pues venga, este jefe me cae fatal, la verdad. Así que dale con todo porque le tenemos que reventar. Listo. ¿Para dónde disparas? Ahí no está. Vale, ¿le damos? Estoy un poco disco. Vale, le damos, le reventamos y nos lo cargamos. ¡Ostras, chaval! ¡Que me revienta! O sea, ¿le saco todo mi poder? ¡Pu, chaval! Y nos lo cargamos, perfecto. Ok, yo pensaba que nos quedaba un jefe, pero me está diciendo 5 que no, que nos faltan 2. Así que, chicos, vamos a ir a por estos jefes que nos quedan y les vamos a reventar. ¡Pu, pu, pu, pu! Vamos, 5. Pégale duro. Este jefe está bastante, es blandito, ¿eh? A este te lo tienes que poder cargar tú. Ah, bueno, ya decía yo, ¿eh? Ya está. Fácil, facilillo. Buena, tío. Pues venga, ahora vamos a ir a derrotar al último jefe. Jefe, que este sí que sí es el más fuerte del primer océano. Así que vamos a transformarnos y pues tomamos rumbo para allá, chaval. Oye, eso de ir rápido como vas es de la Kitsune, ¿no? ¿Cómo? Los pasos esos que das a velocidad. Con la Q, ¿no? Ah, sí, verdad, macho, no me acordaba ya de eso. Y así lo veis, 5. Tomaron rumbo a la isla de la fuente para derrotar al jefe más fuerte del primer océano de Block Street. ¿Estás listo, 5? Vamos para allá. ¿Te has enfrentado él antes o no? Sí, le ha pasado mal con él. Le ha pasado mal. Bueno, pues ya sabes lo que dicen, 5. Ahora toca la venganza. Ahora que estamos mamadísimo, vamos para allá. Vale, 5. Ya hemos llegado a la última isla y aquí tenemos que derrotar al jefe, ¿vale? Para derrotarlo, tenemos que ir por aquí, ¿vale? Avanzamos. Nos cargamos a este tío porque me cae mal, la verdad. ¿Le damos? Que no lo hemos matado. Y ahora vamos a esta zona y derrotamos a Frankie. Este es el jefe más fuerte que hay, ¿eh? Así que vamos a intentar fusionarnos, ¿vale? Y nos lo cargamos entre los dos. ¿Te puedes subir en mí? Súbete, vamos. Vamos para allá. Y ahora nos lo vamos a cargar, chaval. Que se prepare Frankie porque le vamos a reventar en 3, 2, 1. Dale con todo, ¿eh? ¿Le damos? Buenísima. Le bajo la vida. ¿Tú puedes? Dale, 5. No, 5. Te caíste. ¡Ah! Vale. Me caí. Chaval, que nos revienta. Bueno, y se cayó, ¿no? A ver, ojo. Ha caído. Está aquí. Dale. Va, te tiro la habilidad. Y remátalo. Lo rematamos en 3, 2, 1. No, 5. ¿Te tiraste un pedo o qué? Lo rematamos. Vamos. Y nos lo cargamos. Buenísima. Ostras. Ahí está, Lobe. Ya ha caído. Han caído todos los jefes. Y ya estaría, chicos. Así es como hemos derrotado a todos los jefes del primer océano de Block Street. Una cosa importante es que 5 también tiene un canal de YouTube donde va a estar subiendo un montón de vídeos conmigo
Así que os voy a estar dejando su canal en el primer comentario de este vídeo para que le apoyéis, porque acaba de empezar hace poquito, así que dale caña, 5, tú puedes, no te rindas. A darle caña, Lobe. Otra vez lo dicho, muchas gracias por tu ayuda y espero que volvamos pronto. Lo mismo digo, capo. Y dicho esto, chicos, muchas gracias por verme, deciros que sois geniales, que sois increíbles, que os quiero un montón y que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Yo soy Lobe y hasta pronto. ¡Chao, chao!